Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jetbook con un video más de Monster Hunter Iceborne. Mis hermanos, bienvenidos a este video guía de cómo poder cazar a Latreon. Hay muchos cazadores que han estado pidiendo todavía consejos, todavía no saben cómo hacerlo, porque pues o no tienen mucho ataque elemental o les faltan algunos tips, no saben realmente qué es lo que hacer. Así que el día de hoy les voy a dar todos los tips que hemos descubierto hasta el momento para poder cazarlo relativamente de manera sencilla, ¿vale? Y digo sencilla porque este Latreon creo que es un buen desafío, es una de las criaturas que realmente me hicieron hacer un set específico para poderlo reventar. Y pues en fin, vamos a iniciar lo que es esta guía diciendo: si ustedes quieren reventarlo fácil o de menos pararle lo que es la Nova, necesitan, mis hermanos, llevar armas elementales. Sí, agua, hielo, rayo, fuego o draco, ¿vale? De inicio, es muy recomendable, pero muy recomendable, que en el nivel de elemento sea mayor a 600, 700, no lo sé. Hay muchos que dicen que sea arriba de 600. Yo digo que para que sea más rápida la misión y lo puedan debilitar rápido lo que es la Nova, de preferencia llévense un poder de elemento muy alto. Yo les voy a dejar al final lo que es los set con el cual ya estoy haciendo lo que es esta misión. Van a ser dos set de martillo, uno draco y uno hielo. El de hielo, si no mal recuerdo, tiene 1060, 1000 y pico de daño elemental. Y lo que es el de draco tiene como 900 y fracción. Entonces, de preferencia llévense armas que les pueda dar este nivel de daño elemental, ¿vale? Ahora, yo les decía, es muy importante que ustedes lleven estas armas, porque ustedes, al estarle pegando constantemente a Latreon, le van a empezar a hacer daño, lo van a empezar a debilitar, y va a llegar un momento en donde les va a saltar una animación que dice que le han debilitado el ataque a Latreon, o que se lo han mermado o algo así. Si eso llega a pasar en su partida, tengan la seguridad de que ya no los va a matar la Nova, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que buscar, que darle muchísimos golpes para que salga esa animación. Y les vuelvo a repetir, automáticamente la Nova no los mata. Si no sale esa animación, aunque le rompan los cuernos, aunque hagan lo que hagan, la Nova los va a matar. Entonces es muy importante, de hecho en el video están viendo cuál es la leyenda o el mensaje que tiene que salir para que la Nova no los mate, ¿vale? Ahora, Una vez, mis hermanos, que salga lo que es esta leyenda de que le han mermado el poder a este Latreon, cuando él vaya a ser la Nova, no van a necesitar ni siquiera pociones máximas, no van a necesitar el potenciador de salud, no van a necesitar nada. Lo único que van a ocupar es una asesina de Astera, ¿vale? Con una es más que suficiente, o ya si quieren sentirse un poquito más seguros, con dos asesinas de Astera que se tomen, con eso es más que suficiente para que puedan evitar que los reviente lo que las Nova. ¿Y eso por qué? Porque la vida les va bajando poco a poquito. No tan de jalón como regularmente pasa cuando no le hacen el daño. Y lo que les vuelvo a repetir, la animación es lo más importante. Si no sale esa animación, compañeros, lo más seguro es que los termine reventando la Nova. Ahora, otra cosa que deben de tener ustedes en cuenta son las partes en donde ustedes tienen que estarle pegando constantemente a este Latreon. Sí le pueden pegar en todo el cuerpo si ustedes quieren. La cola, claro que es cercenable porque nosotros ya se le hemos cortado varias veces. Pero los puntos o las partes más recomendables para poder pegarle a este Latreon y hacerle mucho más daño que las otras es cabeza, cuernos y patas delanteras, ¿vale? Estas tres zonas son las más importantes que ustedes les empiecen a pegar con lo que es el daño elemental. ¿Por qué? Porque de esta forma va a ser más rápido que salga esa animación que les digo del ayudante, que dice que le han mermado el ataque a Latreon. Ya les digo, una vez que salga ese mensaje, olvídense que los va a matar la Nova, de verdad, olvídense que los mata la Nova. Con una asesina de Astera es más que suficiente. Entonces, ojo, patas delanteras, cabeza y cuernos, de preferencia, péguenles. Sí le pueden pegar en todo el cuerpo, pero le van a hacer un poquito menos de daño. No sé cómo actúe esto, pero he estado haciendo varias pruebas y si ustedes le pegan en estas tres partes, es más rápida la animación. Si le pegan en todo el cuerpo, se van a tardar un poco más, ¿vale? Ojo. Ahora, otra cosa que deben de tomar en cuenta es cuál es el elemento
porque hay muchas dudas todavía de que, oye, Gao, y si voy con fuego, ¿qué pasa? Y si voy con hielo, ¿qué pasa? Bueno, y hay otra duda también que tienen, y es que me estaban diciendo que si el set que lleven como que influye en lo de la Nova. Me explico mejor. Muchos me dicen, oye, ¿sabes qué, Gao? Yo llevo un set de con un arma de fuego. Si yo voy con esta arma de fuego, ¿la Nova de hielo reduce el daño? No. No, 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 no. La Nova no tiene nada que ver con el set que usen, ¿vale? La Nova va a hacer el daño tal cual, así como si fuera el meteoro del Bejimo o lo de Zafigiba, ¿vale? Eso no tiene nada que ver el set que ustedes lleven en el elemento. Lo que sí va a influir es lo siguiente. Yo les decía que tenemos que ver con qué elemento va iniciando Alatreon. ¿Por qué? Les voy a dejar aquí una tablita de los elementos, porque cada elemento le va a hacer un cierto tipo de daño. Unos van a ser eficaces y otros no van a hacer nada eficaz. Sí le van a pegar, ¿vale? Sí le van a pegar, porque hasta se ve cuando le empiezan a hacer el daño. Pero recuerden que lo que intentamos hacer es daño elemental. Y ahí se podría traducir como que le estamos haciendo daño raw. Y el daño raw no sirve, ¿vale? Queremos hacerle daño elemental. Entonces, yo ya tengo por aquí también mi tablita. Vamos a verla. Y tienen que tomar en cuenta algo. Si la primera misión, si yo no mal recuerdo, la primera vez que lo van a enfrentar, inicia con el elemento de fuego, si no mal recuerdo. No recuerdo si inicia con fuego o con Draco. Una de esas dos. Bueno, si inicia con Draco, si ustedes van con armas de Draco, le da 2 de potencia al hacerle daño. Pero también le pueden hacer daño con cualquier otro elemento, ¿vale? Con cualquiera le van a hacer daño, sí. Con cualquiera, pero con Draco le van a hacer un poquito más. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que recuerden que solamente podemos llevar un arma y no podemos regresar al campamento ni con la bola transportadora. Entonces sí debemos de estar cuidando qué elemento se va transformando. ¿Por qué? Vamos a suponer que inicia con Draco, ¿vale? Después del Draco puede que cambie a fuego, ¿va? Ahí no hay ningún problema. Después va a cambiar a hielo. ¿Qué pasaría, compañero, si en todo caso ustedes se llevan un arma de hielo? Que en Draco le van a hacer daño elemental, sí. En fuego le van a hacer mucho más daño elemental, sí. Pero cuando llegue a hielo, su daño se va a transformar automáticamente en daño raw. Entonces, en esa fase, lo más probable, si no ha hecho la Nova, es que lo reviente. Porque no le están haciendo ningún daño elemental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de evitar? Vamos a tratar de evitar que llegue a su tercera transformación. Si, por ejemplo, al iniciar lo que es la misión, Alatreon va con hielo, ¿vale? A lo mejor yo me puedo ir con un arma de fuego y le va a hacer muchísimo daño. Después va a cambiar a Draco y después se va a cambiar a fuego. ¿Cómo podemos prevenir que no cambie a fuego? Pues es muy simple, compañeros. Cuando llegue a su segunda transformación elemental, que en este caso sería Draco, en ese momento es cuando nosotros debemos de romperle un cuerno. Antes no. Sí lo pueden hacer, sí, pero de preferencia háganlo cuando esté en su segunda transformación y que se pueda estampar contra lo que es algún murito. Es un poco complicado también poder estampar contra la roca, porque es una roca, o bueno, son 2 por cada zona, pero es un poco complicado porque de repente como que mete jiribilla, no sé qué es lo que hace el Alatreon, y luego no choca. Pero les digo, es importantísimo. Oye, en esa fase, cuando esté en su segunda transformación elemental, reventarlo contra la roca, porque de esta manera le vamos a romper el cuerno y con esto se va como que a resetear. Entonces, en vez de pasar a lo que es fuego, se vuelve a pasar a lo que es hielo. Y eso es lo que nosotros queremos, porque le vamos a seguir metiendo muchísimo daño elemental, ¿vale? Recuerden, con arma de fuego, con arma de hielo va a ser exactamente lo mismo. Porque si inicia Zafigiba, digo Zafigiba, si inicia Alatreon con elemento fuego, va a ser fuego, luego cambia Draco y luego cambia hielo. Entonces no vamos a querer que llegue a hielo, porque obviamente nuestros golpes no van a ser elementales. Entonces ya está el tip, compañeros. Esto debe ser muy importante que lo tomen en cuenta para que puedan salir bien de esta misión, lo puedan cazar y no se les llegue a la tercera transformación y con esto la Nova los mate. Entonces, ojo con esto. Espero haberme explicado bien, porque de verdad es muy importante que esto lo hagan. Ahora, si ustedes se pueden colgar, también es muy importante que se puedan montar en Alatreon. ¿Por qué? Pues si lo están haciendo solos o en equipo, les da tiempo de que todo mundo le empiece a pegar en la cabeza, ¿vale?
Ojo porque se mueve muchísimo. Muchísimo, muchísimo se mueve al atrio. No es como las otras criaturas que se pueden montar fácil. Entonces, sí tienen que estar practicando más o menos esto. Porque les digo, se mueve muchísimo. Pero muchísimo. Ahora, ya saben. Ya saben cómo está esto de lo de... Digo, los tips más básicos. Ya lo saben. Ahora, hay una forma también de tirarlo muy fácil con lo que es la slinga, ¿vale? Cuando está en el aire y se puede estampar, lo pueden hacer muy sencillo, ¿vale? Es al, casi al 100% donde le den tan, o donde al atrio les dé tantito espacio para que ustedes lo puedan tumbar, háganlo. Móntense y túmbenlo. Pero recuerden, si es en la primera fase o en su primera transformación, háganlo. Pero en la segunda, de verdad, en la segunda, hagan todo lo posible por estamparlo contra la roca para romperle el cuerno, ¿vale? Ya les dije, esto es muy importante y puede ser su cacería mucho más sencilla. Ahora, una vez que ustedes hayan pasado lo que es la primera misión de Alatreon, ya no les va a salir la misión como de evento especial. Ya se les va a desbloquear como en misiones, Bueno, más bien, no es misiones, no es evento especial, sino ya les va a salir a la parte de eventos. Pero dice en la cinemática final que cada día Alatreon va a estar cambiando de elemento. Entonces, esto también lo deben de tomar muy en cuenta, compañeros, porque tendrían que hacer de menos dos armas con elementos diferentes, ¿vale? Porque si, digamos, dicen, oye, Gao, ahorita es de fuego y tengo mi C de hielo, con esto reviento. Sí, pero resulta que el día de mañana puede cambiar y va a iniciar la misión con hielo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Porque no le vas a hacer daño elemental. Entonces, es muy recomendable traer algún set que tenga elemento draco para siempre estarle pegando con cualquiera o agua. Hay dos elementos que le pueden... tres elementos con los cuales ustedes le pueden estar pegando constantemente y que siga haciendo daño elemental. Que es el draco, es el rayo y es el agua, ¿vale? Esos tres no van a tener ninguna bronca. Ninguna bronca. Le van a poder estar metiendo todo el daño que quieran. Pero lo que es fuego, hielo y... Fuego y hielo, nada más estos dos elementos. Sí que en algún momento puede complicárseles, porque con que se transforme en ese elemento, ya vale. Entonces, de preferencia tengan dos set, ¿vale? Háganse dos set, el que ustedes quieran, háganlo. Y créanme que con que vean con qué inicia la misión, a lo mejor se pueden salir, se ponen su set y san, se acabó. El chiste, no dejarlo llegar a la tercera transformación elemental, estamparlo, romperle el cuerno y me lo van a traer así, compañeros, ¿vale? Y recuerden pegarle cabeza, cuernos y patas delanteras para estarle quitando lo que es el poder a la Nova. Ahora, ya por último, compañeros, también quiero comentarles algo, porque muchos me estaban diciendo, oye, Gao, yo no tengo armas elementales fuertes, ¿vale? Yo no tengo un arma que me pueda dar tanto daño elemental. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, si ustedes han estado entrando en lo que es la misión de Alatreon, de repente en el suelo deja tiradas unas piedritas. Esas piedras son partes de Alatreon. Y esas partes de Alatreon sí que pueden ir a la forja y hacer armas de esa criatura. Las armas de esa criatura, si no mal recuerdo, son de elemento draco. Y el draco, pues sirve, como les digo, como un elemento, vamos a ponerlo elemento neutral, porque siempre pueden estar haciendo daño. Entonces se pueden llevar un arma de Alatreon para matar a Alatreon. Entonces se convierten como que sus armas se convierten en sus propios verdugos, porque con esto mismo lo pueden reventar, ¿vale? Entonces, creo que con esto, compañeros, ya quedaría completísima lo que es esta guía. De verdad, les deseo muchísima suerte en lo que es la cacería de esta criatura. No es tan sencillo porque sí tiene su grado de dificultad. Creo que ahora sí se rifaron los de Capcom al hacer esa criatura. Algunos van a decir, ay, es bien sencillo. O sea, sí, sí, una vez que le agarras la onda, ya es más sencillo. Pero cuando vas iniciando, necesitas realmente saber todo este tipo de cosas para poder reventarlo. Y pues bueno, mis hermanitos, una vez que hicimos lo que es esta guía, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, apóyenme con un buen like. Compartan el video, suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras es todo, soy Edmund Gola, dando un fuertísimo abrazo. Y nos veremos con un nuevo video de Monster Hunter, ya sea de cacería, porque tenemos que hacer una cacería ahora sí, donde ustedes nos escuchen con el equipo, para que vean más o menos lo que yo les voy diciendo, lo que ellos van comentando, cómo nos vamos coordinando, porque esto es muy necesario, que el equipo se vaya coordinando. O también después voy a hacer un video donde intente cazarlo solo con otra arma totalmente diferente, para que ustedes las vean. Entonces, en este momento les dejo lo que son los set de martillo también,
para que ustedes vean qué es lo que estoy ocupando para poder realizar lo que es esta cacería, ¿vale? Muchos están utilizando espadas dobles, mis sets son de martillo, quise hacer un arma muy diferente a lo que todo el mundo está ocupando, y pues ahora sí, mis hermanos, soy Edmund Gobles, mando un fuertísimo abrazo, y nos veremos con un siguiente video de Master Hunter Iceborne. ¡Cuídense! ¡Ya! ¡Yes!